Miércoles 16, 3 y cuarto del mediodía, y esta mañana no he podido grabar por esto. Tampoco ha habido mucha novedad esta mañana. Estaba entrenando con la Team Academia, con Germán, María, Dan, Roberto y Aria. Roberto, como veis, no es zurdo, pero está lesionado el hombro derecho, está esperando operarse y entrena con la izquierda. Por Instagram, que estaba este trocito de vídeo que acabáis de ver, me han preguntado, ¿esto en qué le ayudará? ¿En qué le ayudará todo esto? En muchas cosas. Físicamente, cuando vuelva de la operación, no estará mucho tiempo parado, así que será más fácil la recuperación. Mentalmente, muy importante, está activo. No está parado, no está en su casa sin hacer nada. Viene a entrenar, viene a hacer el físico, así que eso es muy bueno para la cabeza. Técnicamente, de mano, poco. ¿Por qué? Porque tiene el revés a una mano. Está jugando con la zurda. Si fuera un jugador que juega con revés de dos manos, le ayudaré mucho más porque así mueve la mano izquierda. En este caso, Roberto juega a una mano, así que tampoco es que le haga una mejora en su revés. Pero siempre va bien tener una zurda, ¿no? ¿Quién sabe? Un día puede tirar un passing de zurda de repente. Esta tarde me toca entrenar con el grupo élite del Barcino. Hombre, aquí tenemos al gran Jordi RS. ¿Quieres estar en el blog o no? ¿Eh? ¿Quieres salir en claro, el blog? Tío. ¿Quieres salir en el blog? ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué tal, tío, la cámara? A full, ¿eh? Te has perdido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primera, bien, ¿y tú? A tope, ¿no? A full, perdona, a full. Ok, momento de preguntas y respuestas. Con la señorita La Rumarena. ¡Se muerde eso, tío! ¡Qué mal! Hoy no has ido al gym, ¿no? Se nota, ¿no? Sí. Por cierto, las preguntas de Cataluña, independencia, tal, ya no contesto ninguna. O sea, el tema está totalmente abortado. Si queréis preguntarle sobre el País Vasco... Oye, a mí no me metes en el tío, ¿eh? O sea... Te soy un poco perrillo, ¿eh? Carlos G. me pregunta que si Cristina Sánchez Quintanar... ¿Crees que llegará a jugar algún día el US Open? Ha vuelto a este año a competir y ya está 400 WTA. Pues yo a Cristina Sánchez Quintanar le conozco desde hace mucho, pero últimamente no he coincidido. A lo mejor hace como 5 años o así que no la veo. Entonces sé que había ido a Estados Unidos a jugar allí y ha vuelto a empezar a jugar pues futures y tal, pero no tengo ni idea. Sé que le ha ido bien, nada más. No, hace mucho que no la veo jugar. Gato sobre el tejado, Zinc. Pregunta, ¿con quién viajáis? ¿Entrenador, preparador, más familia o entrenador solo? ¿Cómo? Sí, ¿con quién viajamos? ¿De torneo? Yo normalmente solo con entrenador. Después, por ejemplo, a la gira americana ahora me hago fisio y alguna vez ha viajado mi hermana conmigo o cuando se juega el mutuo vienen mis padres, pero normalmente solo con entrenador. El mismo usuario de Twitter pregunta, ¿en qué categoría empezaste a ganar torneos? ¿Benjamín Adevín o infantil? Benjamín. Era muy mala, muy mala. En Alevín ganaba algún partido, así el dos nada y qué tal que se hacía antes, ganaba, pues pasaba una ronda, dos si tenía suerte. Infantil ya, así que yo creo que fue el año que empecé a despuntar un poco más. Esto no es nada. Tenis, sí. Una pregunta para un servidor. ¿Dónde puedo comprar esa gorra de Aful? Otra vez, seguir arroba Aful Barcelona. ¿Lo sigues? No. ¡Mira, macho! Ah, no puedes mirarla. No, no. Por ejemplo, ¿tienes novio? Lo sabía. Lo paso, pero además de decirte esto es que lo sabía. Eres más perro, tío. Nickelodeon, ¿crees que tu ingreso al top 30, top 20 depende de mejorar tu desempeño en pista dura? No, no es que juegue mal
en rápida, o sea, yo creo que juego bien, es como, como en tierra, ¿no? O sea, yo creo que es más mentalidad, cosas mentales, ¿sabes? Una mejora mental que sea confiado, en rápida, ¿no? O tierra o hierba. No creo que sea la pista. Creo que es tema de... ¿Crees? Sí. Sí, sí. ¿Sin el CAR hubieses llegado? No, o sea, si es que si hubiera llegado a ser tenista si no hubiera ido al CAR, no. Porque yo no tenía ninguna ayuda económica y mis padres... O sea, son gente normal, ¿sabes? No tienen trabajo, ni tienen muchísimo dinero, entonces... Gracias al CAR. Sí, estoy aquí porque la Federación Española me becó, fui al CAR y claro, ya una vez que salgo del CAR estoy 80. Ah, porque tú me puedo permitir, saliste del CAR 80 del mundo, ya. Claro. Ahí ya tienes ingresos. Y una cosa es como algunos jugadores han salido del CAR y han salido 1.900 y claro, no han podido llegar a nada porque no, 80, no tenían... Tú ya tienes unos ingresos, entonces... Claro. Pregunta para ti, de Adrián Tonellato. ¿Pero por qué te pones tan seria? Adrián, porque soy yo la que pregunta. Vale. Oye, Abel, ¿os sigue interesando el ofrezco mi casa? Y para Lara, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Primero contesta tú al ofrezco mi casa. La verdad, a los chicos de la Academia de Ora, no, no la necesitan. De momento no les dan, pero, me gustaría crear algo, una web o una aplicación o algo para esos chicos de los futuros que aún necesitan lo de que les pueda interesar. Está, la verdad es que está muy bien. Sí, pasa que al final solo nos lo ofrecían a nosotros. Pero okay. Tengo pendiente hacer algo para estos. ¿Así? Porque no estás haciendo muchas cosas tampoco entre el pool y los vídeos y tal. Te da tiempo. Sí. Te da tiempo. Me da tiempo. Mientras que vas en moto a la cocina, puedes ir escribiendo. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? No sabría qué decirte. ¿No? De verdad, no sé. A ver, cuando gané en Bogotá en 2012, el título de Guita, pues te hace mucha ilusión, pero es que no sé si ha llegado a ser hombre, el pues, mejor momento. Puede he ser, tenido ¿no? muchos buenos momentos. O sea, el tenis me ha dado muchos buenos momentos, entonces no... Malos también, ¿eh? Jordi Bernadette pregunta, ¿en un partido contra Abel Rincón quién sería el ganador? Pregúntale a Lara cómo lleva el manejo de los palillos chinos, por favor. Vamos a hacer la prueba. Bueno, se nos ha parado la cámara. Son cosas del directo. Cosas del directo. Vale, una pregunta que le hago yo, porque no lo entiendo y necesitan votos y tal, y retweets y todo el día están en Twitter, Lara y Tita. El WITA Rising Stars, ¿qué es? Pues la WITA ha nominado a las mejores jugadoras jóvenes del año y han nominado a unas asiáticas y a otras pues del resto del mundo. Iban a ir dos asiáticas y dos del resto del mundo. Las más votadas de cada grupo, las dos más votadas. Entonces, Twitter, Facebook, Instagram, retweet, ¿vale? En Twitter solo, obviamente. Y si no, WITA Rising Stars más el nombre de la jugadora. En este caso, el mío. ¿Qué camino has hecho para poder ser coach de tenis? Me lo habéis preguntado muchas veces. Existe el coach que era exjugador y se hace coach. Mítica, muy típica. Que fue mi medio caso, pero yo cuando acabé de jugar a tenis dije, no voy a ser entrenador de tenis nunca. Me puse a trabajar en una tienda de cosmética que tiene mi padre. ¿En serio? Me puse a trabajar en una obra de paleta. Pues mira que te veo, vendiendo cosméticos. Luego fui a una obra de paleta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estas son facetas de tu vida que yo no conozco. Y entonces estuve 2-3 meses sin hacer nada, sin trabajar ni nada. Y me llamaron del tenis de Tarragona, que era donde yo entrenaba. Y me dijeron, oye, nos falta un entrenador, monitor, tal, con niños pequeños, tal, no es muy difícil. Y dije, va, voy a probarlo. Y va a acabar siendo blogger. Es la leche esto. Y nada, entrené a niños desde 3 años hasta 15-16. Y hubo un momento que la Academia de Tarragona necesitaba entrenador. Y el chico más joven y que quería viajar más era yo. Y le dije, pues yo quiero. Muy bien. Me cogieron a mí, 2-3 años allí. Y ahora mira. Está bien, ¿no? ¿Con qué te comes la tortilla de patata? ¿Con o sin cebolla? ¿Con cebolla? Claro, ¿sin cebolla o con cebolla? Pues de las dos maneras. Mira, fácil. Que me lo pongas. Respuesta de Albomat. Hasta aquí el preguntas y respuestas. Ha puesto Lara Arru, que aquí se ha equivocado. Iba a poner la U, me iba a poner Arrua, porque todavía no dice bien mi apellido. Arrua Barré y hay puntos suspensivos. Es que no cabe, es muy largo tu nombre. Y para gente que no lo sepa, blog se escribe con V porque es de videoblog. ¡Qué grande!
eres la primera persona que va a tener una pegatina de A Full. De la marca A Full Barcelona. La verdad, ¿dónde la pongo? O sea, que elige. Coge una cuadrada y una A. Uy. Pues tengo dudas entonces ahora, ¿eh? Pues yo me he cogido la rosa. Yo me quedo con estas. Yo le he dado una camiseta de tenis 8, pero ella me ha traído. Cuidado. Una raquetita firmada. Ahí se ve la por. Sí, por Lara. Así que esta raqueta ya está en eBay. A subasta, todos los beneficios para Tennis Aid. Muy bien, ¿no? Bien, ¿no? ¿Estamos ya? Estamos. Ahí. Ay. Te toca la despedida porque la del Godó no te salió muy bien, ¿eh? ¡A full! A full Barcelona. A full. Instagram. ¡A full! Raqueta para Tennis Aid. Desde hace mucho.